Navidad. Súbele al volumen del 91.5 y comienza a recorrer nuevos caminos por los que te conduce Alonso Maldonado, quien tiene para ti la información más completa de la industria automotriz, sus avances tecnológicos y tips para los amantes del automovilismo. Quédate en Autoestéreo. Zona 3, equilibrio perfecto. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Autoestéreo. Me da gusto saludarlos como cada sábado y también quiero aprovechar para agradecer a la producción que está con nosotros el día de hoy y que hace posible este programa. También te quiero recordar que tengo un número de WhatsApp para que me hagas llegar tus preguntas, tus comentarios, dudas, quejas, etcétera, que es 33 18 80 76 41. Y también te invito a que crezcamos la comunidad digital y me sigas en redes sociales como Alonso Maldonado, prácticamente en todas. Y si no me recuerdo, prácticamente todas están verificadas, ¿no? Entonces me buscas como Alonso Maldonado y pues ahí me encuentras, me sigues, platicamos y estarás informado e informada de todo lo que sucede en el mundo de los autos durante la semana. Que suceden muchas cosas. De repente pensamos que en una semana pues no puede pasar tanto, ¿no? Pero justo esta semana en el viaje, del cual les voy a platicar más tarde, en promedio del año pasado, por ejemplo, hubo más de 100 lanzamientos en el año. Estás hablando de al menos 2 por semana, ¿no? Entonces, más marcas nuevas, más, o sea, está cañón el mercado mexicano. Pero precisamente uno de esos, una de esas llegadas o uno de esos lanzamientos, aunque todavía no ha habido como tal una presentación en sociedad, ¿no? Es de Vestún. He podido manejar sus modelos últimamente porque Vestún es una marca que llega a través de un importador que se llama SAC, que tiene su sede aquí en Guadalajara. De hecho, están en el desarrollo de su propio edificio corporativo. Aquí estará el edificio, estarán las oficinas, estará la parte financiera, etcétera. Y es un corporativo muy grande que tiene otras áreas de negocio que decidió abrir esta parte de división automotriz e importar Vestún a México. Vestún es una marca que ya lo habías platicado la semana pasada, ¿no? Parte de FAO, que FAO es de los principales constructores, creo que es el segundo constructor de autos más importante a nivel mundial, a nivel China, que es el principal mercado a nivel mundial. Entonces, estás hablando de una marca que no está improvisando con la manufactura de autos. O sea, tal vez sabe hacer mejores autos que muchas otras marcas tradicionales, pero bueno, ese es otro tema. El Vestún V70S es un crossover de estilo coupé, y su rival más cercano en estilo es Cupra Formentor. Digamos que si tú ves un Vestún, inmediatamente a la mente se te va a venir el Cupra Formentor. Tal cual. Crossover, estilo coupé, ¿no? Vagoneta, más o menos, así, deportivona. Y eso es el Vestún V70S. Y de los tres que he manejado, me falta manejar el sedán, pero de los tres Vestún que he manejado, es el que más me ha gustado. Estéticamente, tienes un vehículo atractivo, diferente, ¿no? Con sus propias, su propio estilo, lo cual se agradece. Sí te recuerda un Formentor por el segmento, ¿no? Que es este de crossover coupé deportivo, pero tiene su propio estilo, ¿no? Una iluminación LED, calaveras también LED, la parte trasera que se ilumina todo el costado y tiene ahí unos pequeños como muescas donde están las luces direccionales y la de reversa. Y en general es un diseño atractivo, llama muchísimo la atención en las calles. Tiene un alerón muy grande, ¿no? Y que va en este sentido. Probablemente si este alerón lo hubieran puesto en una camioneta más tradicional, no vendría al caso y te diría, es un alerón muy exagerado. Pero el propio diseño del Vestún V70S hace juego con el alerón tan grande. O sea, no se ve mal. Dices, es alerón grande, sí, pero en conjunto con todo el diseño del coche, logra darle su sello y logra hacer que se vea bien. En el interior, las cosas se mantienen. Es un interior mucho más moderno que los dos productos que ya manejé. Se nota que estás ante una generación de producto más actual. Tienes pantallas para el cuadro de instrumentos y para el sistema de infoentretenimiento, bueno, para el radio, porque realmente, y este sigue siendo el deal breaker de Vestún, no hay Android Auto y no hay Apple CarPlay, y para mí ese es un deal breaker, y por más que me gustara el coche, yo no lo compraría solo por eso. Espero que pronto puedan tener sorpresas en ese sentido, porque sí es un must. Estás hablando de un vehículo muy pasional, que está apuntando a gente muy joven y le quitas lo que la gente espera, ¿no? Que es esa conectividad. Ese es el gran y único pero que le he encontrado al vehículo, porque el diseño del volante me gusta el tacto, me gusta incluso los controles para el aire acondicionado, que son táctiles y unas perillas, es fácil de operar. Tiene una parte en el tablero, una parte de un plástico en color plata, que creo que queda un poquito de sobra, no se ve mal, pero creo que está un poquito de sobra en un interior
que busca ser bastante deportivo, como que ese plástico en color plata, yo se lo quitaría o lo pintaría en color negro, un negro mate, y creo que se vería muy bien. ¿Y por qué negro mate? Porque hay mucho plástico negro brillante, ¿no? Entonces tener ese contraste creo que le daría un sabor un poquito deportivo más de mejor gusto, ¿no? Los asientos son deportivos, tienen buen tacto, tienes una consola central enorme, tienes cámara 360 de buena calidad, tienes el cuadro de instrumentos digital, una pantalla impulsional. Es decir, realmente es un producto bastante interesante este Vestun B70S, y lo que más me gustó ha sido el manejo, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque tienes un motor 2.0 litros de 221 caballos de potencia, que son 31 caballos más que su rival más cercano, que es Formentor, de 190 caballos, y transmisión de 6 velocidades, que es un motor que tiene bastante punch. O sea, sí tiene un poquito de turbolag, pero en el momento en el que tú llevas el acelerador al punto en el que tú lo quieres, esperas ese segundito en el que empieza a entrar todo el torque del turbo, y va a ser bastante fácil de circular, muy ágil. No lo he manejado en pista, no lo he manejado en autopista, no te puedo decir exactamente el comportamiento en altas velocidades de la plataforma, pero no me parece que vaya a ser malo, porque en realidad es un producto que sí es este producto velocista, ¿no? O sea, es este producto ágil, este producto para personas que buscan este dinamismo en la conducción en el día a día, ¿no? Y creo que, salvo esta parte de la ausencia de Android Auto y Apple CarPlay, es un coche que me ha gustado mucho. El precio es 5 mil pesos más barato que Formentor de 190 caballos. Cuesta 659 mil 900 pesos versus... ya se me movió por acá. 664 mil pesos que cuesta la versión de 190 caballos de Cupra Formentor. Entonces, es mejor que Cupra Formentor en el papel, en equipo, en desempeño, ¿no? En esta parte de la ficha técnica, es mejor, estás recibiendo más por lo que estás pagando, no estás recibiendo más potencia, estás recibiendo más equipo, estás recibiendo incluso asistentes ADAS que Formentor no tiene. Aquí el tema es, ok, Vestun es una marca que apenas está empezando en México, apenas está vas a poder encontrar tema de distribuidores, tema de postventa, etcétera. Apenas estás en este inicio, ¿no? De la marca, y todavía es temprano, ¿no? O sea, es muy temprano para yo poderte decir, va a ser una marca fiable, va a ser una marca que te va a dar buen servicio, va a ser una marca que te va a dar buenas refacciones, porque apenas están en esa parte. Sé que están trabajando arduamente en hacerlo, sé que están trabajando los equipos en diferentes partes de la República para ofrecer eso. Y estoy seguro que en el momento en el que ya empecemos a ver el corporativo, que ya empecemos a ver las agencias, que espero que de verdad inviertan, ¿no?, en esta parte de un diseño arquitectónico de las agencias que sea a la altura de la competencia, porque luego pasa que llegan marcas con productos muy buenos y se venden en contenedores, en terrenos, ¿no? Y dices, híjole, pues no, mejor no. Entonces, espero que realmente lleguen así, y creo que este producto de Vestun B70S al día de hoy es el producto que más me ha gustado de la marca. Creo que, y espero que resuelvan pronto el tema de la conectividad, Android Auto y Apple CarPlay, que definitivamente es algo que no pueden no tenerlo si quieren realmente ser competitivos, y más en un segmento como lo es este, que la gente busca eso, busca emoción, busca tecnología. O sea, como lo es su principal rival, Cupra, ¿no? O sea, Cupra es eso, es tecnología, es conectividad. O sea, Cupra de hecho se deshace de los botones y todo lo controlas en la pantalla. Entonces, no, a mí no me gusta eso, me gusta más tener botones, pero también me gusta tener la parte de conectividad. Así es que, bien por Vestun B70S, esperemos pronto tener más noticias. Y es momento de que yo me vaya a un corte, y regresando vamos a platicar de los dos lanzamientos que hubo de Toyota el día de ayer. El número de WhatsApp, 33-1880-7641, soy Alonso Maldonado, y regresamos con más de Auto Estéreo. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. Mexicana Universal Guadalajara llega a Palco. El certamen de belleza impulsado por Lupita Jones tendrá a las 12 finalistas tapatías que buscarán llevarse la corona como la más hermosa de la perla tapatía. Mexicana Universal Guadalajara desarrolla, capacita y empodera a la mujer mexicana. Apoya a tu candidata. Te esperamos este sábado 20 de julio a las 19 horas. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco!
Festival de Belleza Palacio. Descubre un nuevo universo de belleza. Compra con tu tarjeta Palacio y paga en septiembre de 2024. Además, recibe un increíble obsequio por tus compras. Junio 3 al 23. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. ¿Te gustaría consultar un médico sin salir de casa? Con Farmacias Guadalajara, tu médico al alcance de un clic, cada vez más cerca. Descarga la aplicación Farmaclinic Home by WOW. Realiza tu teleconsulta, recibe tu receta y súrtela en tu Superfarmacia Guadalajara. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Palco presenta al Divo de Juárez con la potente voz de Arnoldo Tapia. El tributo más exitoso a Juan Gabriel visita la ciudad para regalarnos una noche encantadora. Sorprende a tus invitados con este increíble show que elevará todos tus sentidos. Ídolos, el Divo de Juárez con la voz México, Arnoldo Tapia. Sábado 6 de julio, 20:30 horas en Palco. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! Si ves un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Celebramos el amor más grande. Haz que la sonrisa de papá sea tan grande como el amor que sientes por él. Disfruta precios especiales más hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 16 de 2024. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. Zapopan se llena de música. Mariachi, cumbia, pop y lucha libre te esperan en la Fiesta de la Música Zapopan 2024. Disfruta con tu familia este 15 de junio desde las 4 de la tarde en la Plaza de las Américas. Alianza Francesa, Promomedio Radio y Cultura Zapopan te invitan a esta gran celebración. Recorre el mundo de los autos en un solo lugar y entérate de las últimas noticias de la industria automotriz. Regresamos. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos, y me da gusto saludar a mi tocayo, Alonso Brugada. ¿Cómo estás, Alonso? Buenos días. Hola, tocayo. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. También muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias, tocayo. Oye, ¿crudo? ¿Cómo, perdón? ¿Crudo? No, para nada. No, para nada. Y le hago la pregunta porque el día de ayer Alonso estuvo en el lanzamiento de Toyota Camry y Tacoma híbridos, ¿no? Correcto, sí tengo noticias calientitas de Toyota. Oye, fue un concierto o algo así, ¿no? Perdón. Sí, exacto. Fue el Energy Fest, la primera edición de este. Yo creo que va a ser un evento que se va a repetir anualmente, uh-huh, en el que Toyota nos mostró toda su gama de vehículos híbridos en México, que ya son bastantes, ya son 10. De hecho, es el 55% del portafolio de la marca en México. Y justo hicieron un concierto con Sebastián Yatra, este cantante colombiano de, no sé si decir reggaetón, género urbano, realmente no sé cómo definirlo. Yo creo pero que bien, es muy divertido. Yo creo que sí, es más como urbano pop, algo así, porque no es reggaetón. O sea, yo, de hecho, tengo dentro de mis playlists, tengo canciones de él, precisamente porque no es reggaetón, pero sí es como más urbano, bachata, una cosa así. Sí, o sea, creo que es más como urbano, justo creo que con ese urbano pop lo defines bastante bien, porque sí, no es el reggaetón clásico que yo esperaba. De hecho, yo no conocía muy bien su música, pero el concierto me gustó, el show que dio bastante bueno, uh-huh, y también los coches que presentaron, eso es de lo que vamos a hablar ahorita, uh-huh, muy interesantes. Oye, a ver, platícame, tenían ahí los, dices que son 10 autos ya híbridos, ¿no? Que es, arrancamos con, ¿qué? ¿Prius, Corolla? Ajá, Prius, Corolla, Corolla Cross, Tundra, Sequoia, Sienna, por supuesto. Highlander. Obviamente Camry, la nueva, uh-huh, Tacoma. Sí. Y se me está yendo uno más. Sequoia, Tundra, pues Tundra también es híbrida, ¿no? Ajá, sí. Pues digo, prácticamente toda la gama excepto Yaris ya es híbrida dentro de Toyota, ¿no? Y bueno, Raptor. Sí, Raptor, era lo que me estaba faltando. Sí, pues salvo Yaris, Hiace, Rai, uh-huh,
esos todavía faltan, pero la meta de Toyota es que para el año 2030 cada vehículo en su respectivo segmento tenga al menos una versión híbrida. Entonces creo que van por buen camino, faltan 6 años y yo creo que sí les va a dar tiempo suficiente para, sí, para que electrifiquen toda su gama en México. Sí, claro. Oye, y las dos estrellas de la noche fueron Camry y Tacoma. Ajá, correcto. Sí, comenzando con Camry, este es uno de los vehículos más importantes de la marca en México, tal vez muchos no lo recuerdan, pero fue el primer vehículo que llegó de Toyota a México hace unos 22 años aproximadamente. Entonces, justamente por esta importancia, decidieron traer su novena generación, es la quinta en nuestro país. Y bueno, ahora es un vehículo 100% híbrido, ya se olvidan de las motorizaciones de gasolina regular, uh-huh, y todas las versiones, que son un total de 3, van a tener un motor 2.4 litros con obviamente el sistema, no, perdón, 2.5 litros con el nuevo sistema o la nueva generación del sistema híbrido de Toyota, que en resumen les puedo decir es un motor eléctrico y una batería eléctrica de menor tamaño, más compactos, pero igual de eficientes. Okay. De hecho, en comparación con la generación anterior, tiene un extra de 17 caballos de fuerza, llegando a un total de 225 caballos de fuerza producidos entre el motor gasolina y este sistema híbrido. Oye, Tocayo, fíjate que, digo, y tú también lo sabes, Toyota dice que es una nueva generación y de alguna forma lo es, pero en teoría es la misma plataforma del Camry anterior, ¿no? Correcto. Y Toyota hace mucho eso, extiende la vida de sus plataformas por 2 generaciones, si hace cambios muy drásticos, bueno, hace cambios muy importantes, interior, exterior, algunas cosas en la misma plataforma, mejoras, pero es como, digamos que es como un medio escalón para una generación tradicional a lo que conocemos nosotros, que generalmente son cambios de generación, que yo creo que es hasta cierto punto normal, porque por ejemplo, si tú ves los autos de Volkswagen con la plataforma MQB, pues es MQB y luego fue MQB Evo, que fue una evolución de esa plataforma modular. Y digamos que esto podría ser como el equivalente a una plataforma TNGA Evo, ¿no? Que es como un adelanto, pero al final sigue siendo la misma, ¿no? Sí, correcto. Estoy completamente de acuerdo en lo que dices, pero también creo que aplica el refrán que dice algo así como no lo arregles si no está roto. Uh-huh. Entonces, es una buena plataforma, ¿sí?, la verdad. En las generaciones pasadas de todos los productos que se utilizan esta TNGA, uh-huh, pues demostraron ser buenos productos, buenos vehículos. Entonces, pues sí, se le hicieron algunos cuantos cambios, pero pues no es un desarrollo hecho desde cero, por decirlo de cierta manera. Sí. Entonces sí, o sea, mantiene esta plataforma TNGA, pero con algunos cambios, se mejoró la suspensión, los frenos, uh-huh, pues como ya lo mencioné, se mejoró el tren motriz híbrido, y pues todo el diseño, tanto exterior como interior, es completamente nuevo. ¿Te gusta? Sí, la verdad, sí tiene ciertos rasgos del nuevo Prius, que es uh-huh, creo que es raro decirlo, pero el Prius es un coche bastante bonito. Pero sí, me gusta este nuevo Camry. En persona es curioso, pero siento que no se ve tan grande como es. O sea, el coche no redujo sus dimensiones, uh-huh, pero justo como por este nuevo diseño, no se ve tan masivo como el sedán mediano que realmente es. Y bueno, también ya que estamos hablando del diseño, igual que la generación pasada, tenemos 3 versiones, la LE, la XSE, que es una nueva versión en nuestro país, y la XLE. Y cada una tiene diferencias visuales, principalmente por la fascia delantera. Okay. Con estos cambios vamos a poder distinguir de qué versión se trata. Pero bueno, también de la que más se habló en la noche fue de la XSE, que tiene varios detalles deportivos, que yo creo que a muchas personas se les va a hacer un vehículo más atractivo, porque tiene rines de 18 pulgadas, ciertos detalles como más deportivos, estribos, e incluso tiene como 2 opciones de pintura bicolor, uh-huh, o más bien bitono. Bitono. Bitono, y también tiene interiores en color negro o rojo. Entonces yo creo que estos detallitos van a hacer que muchos clientes que buscan un sedán, que no quieren como la clásica camioneta, pues se inclinen a ver al nuevo Camry. Sí, fíjate que, retomando un poquito la frase que decías de que si no está roto, no lo arregles. Tienes razón, o sea,
La plataforma es muy buena, ¿no? Y qué bueno que lo aclaras, porque el comentario era, sí, se mantiene la plataforma, pero tampoco es queja, ¿no? Porque es una plataforma que lo hace muy bien. Uh-huh. Y creo que esta versión XSE, ¿te acuerdas la generación anterior? No me acuerdo si fue la generación anterior o la anterior de la anterior de Honda Accord, que también tenía una versión Sport, que era la versión de entrada de cuatro cilindros, sin turbo, pero con algunos detalles deportivos, que fue una versión muy popular dentro de la familia de Accord. Y creo que esta versión XSE sería como el equivalente a esa versión de su principal rival, que es Accord, pero sin llegar al precio de la versión más equipada, que para muchas personas pues va a cumplir, ¿no? Sí, justamente. Y también como que lo mencionas, hay que hacer énfasis en que es un enfoque deportivo. O sea, el coche realmente tiene la misma puesta a punto, o sea, no va a haber ninguna diferencia, no hay un extra de potencia, no hay una suspensión más firme. Uh-huh. O sea, solamente se ve más deportivo, y justo para quienes quieran como tener estos acabados, uh-huh, sin tener como un sedán pues tal cual de enfoque sport, pues va a ser una muy buena opción. Ya. ¿Y te parece muy bien si hablamos de precios? Sí, me late, a ver. ¿Los tienes tú ahí a la mano o los digo yo? Sí, aquí los tengo. La versión de entrada, que es la LE, uh-huh, tiene un costo de $599,900. Después sigue la versión XSE con $689,900. Y finalmente el tope de gama es la XLE con $734,900. Que los precios, o sea, la versión de entrada por $600,000 está, o sea, está bastante bien, ¿no? Sí. Sí, porque ya te llevas un sedán mediano, o sea, si quieres espacio, si quieres este vehículo familiar y confiable, pues ya, uh-huh, ya te ofrece pues un producto bastante competitivo. No tiene todo el equipamiento de las versiones superiores, pero tampoco está mal, o sea, no es como que vas a recibir un coche sin estéreo casi, ¿no? Claro. O sea, tiene como diferencias como rines de 16 pulgadas en lugar de 18, entonces no está mal. Sí, creo que en general es una buena actualización, y esperemos que reaccione Honda y que tal vez ofrezca versiones de entrada también más competitivas, ¿no? Sí, del Accord. Pero bueno, recordemos que Accord sí tiene, o estas versiones de entrada son con motor tradicional, o sea, no, uh-huh, son libres. Entonces, a ver qué, si llega a hacer algunos cambios en su lineup de Accord. Oye, y rápidamente antes de despedirnos, Tacoma. Tacoma, pues esta es la versión híbrida, no sustituye a las versiones de gasolina que ya se presentaron también el año pasado. Tiene un motor 2.4 litros turbo de 4 cilindros, obviamente con el sistema híbrido, uh-huh, genera 325 caballos de fuerza y 457 libras-pie. Esta versión se fabrica únicamente en la planta de Guanajuato, recordemos que Tacoma se fabrica 100% en México, tanto en Baja California como en Guanajuato, pero esta híbrida es de Guanajuato. Y pues tiene toda la farmacia que esperarías de Tacoma, rines de 18 pulgadas, asientos en piel, safety sense 3.0, tomas de 120 voltios, el portón de la batería, uh-huh, es eléctrico, okay, el sistema de audio con 8 bocinas, de hecho tiene una bocina removible, algo que es como característico de estos vehículos todoterreno más recreativos, uh-huh, y su precio es de $1,149,900. Únicamente va a estar disponible en versión TRD Sport 4x4. Entonces, pues si quieren un vehículo recreativo, una pick-up, pues aquí está esta nueva Tacoma híbrida. Sí, que seguro igual hasta ya tienen ahí su lista de espera de meses, ¿no? O años. Sí, bueno, comentaron que planean vender 1,500 unidades en los primeros 12 meses. Yo creo que va a tener una muy buena demanda, pero ya veremos cómo se comporta el mercado. Muy bien. Tocayo, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por platicar con nosotros sobre este lanzamiento que al cual acudiste ayer. Espero que te haya gustado Sebastián Yatra. Tiene buenas canciones, así es que espero que te haya gustado. Y pues nos escuchamos el siguiente sábado. Pues gracias a ti, y también muchas gracias a toda la audiencia, y nos escuchamos la próxima semana. Buen fin. Buen fin. Nuestra programación y quienes la hacen posible, información, promociones y el contacto directo en www.zona3.mx. Información y música. Equilibrio perfecto. Celebramos el amor más grande.
Haz que la sonrisa de papá sea tan grande como el amor que sientes por él. Disfruta precios especiales, más hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 16 de 2024. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. La española más mexicana está en Palco. Revive los más grandes éxitos de Rocío Dúrcal en la potente voz de la española Noelia Sanón. Un evento único, lleno de nostalgia para sorprender a tus invitados. La española más mexicana en Palco. Sábado 15 de junio, 20:30 horas. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! Silvi, busca dónde pagar mi tarjeta BBVA. ¡Listo! ¡Vamos a Oxxo! ¿Cómo? Sí, ahora en Oxxo es más rápido y más fácil hacer depósitos a tu cuenta BBVA de 6 a.m. a 10 p.m. todos los días del año. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Pagos a tarjetas de crédito, depósitos a tarjetas de débito hasta 5 mil pesos por operación. Consulta requisitos, bancos y productos financieros participantes en tienda. En México, el 70% de hogares cuentan con algún tipo de mascota. Para brindarles un trato digno y respetuoso, en la Cámara de Diputados aprobamos la creación de clínicas veterinarias públicas. Con las reformas a la ley realizadas por las y los diputados, se les proveerá atención preventiva, seguimiento y tratamientos médicos por personal capacitado. Con ello, fomentamos una cultura de tenencia responsable, de cuidado y protección para nuestras mascotas y animales de compañía. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Disfruta los dos días de venta especial en Liverpool. Este viernes 14 y sábado 15 de junio, aprovecha hasta 20% de descuento o hasta 15 meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Consulta restricciones. CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 de FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Con 250 mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Más de 50 años de comunicación en evolución. Información, contenido y opinión. El equilibrio perfecto. Zona 3 Noticias, 91.5 de FM. Actualidad y tecnología automotriz. Escúchalo en Autoestéreo. Comunícate a nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos, y le quiero dar la bienvenida a Adrián Arellano. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Alonso, muchas gracias. Buenos días, ¿nervioso? Buenos días, buenos días. Poquito, pero nah, pues ahí ¿por vamos. ¿Por qué? Sí, aquí estamos vamos, entre amigos. Vamos. Omar, Dulce, yo, ¿no? Todos somos buena onda, somos amigos. Oye, Adrián, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y yo, cuando comencé el programa, decía que íbamos a platicar de seminuevos premium. El tema de los seminuevos premium es todo un tema, ¿no? Correcto. Hay mucha desinformación, hay muchos temores. Yo contribuyo de repente a ese, o sea, cuando alguien llega y me dice, oye, es que vi un Volvo 2005, ¿no? Baratísimo, me lo compro, es, híjole, ¿no? O sea, tienes que estar consciente de lo que implica tener un seminuevo premium. Pero primero, me gustaría que nos platicaras un poquito, ¿cuál es el, tú que trabajas en esto, cuál es el perfil del cliente que tú puedes decir, mira, si te conviene a ti un seminuevo premium o no? Mira, yo creo que lo que primero que tienen que revisar los clientes es el tema de ver las opciones que tienen, presupuestos, también analizar un poquito el tema de costos de servicio, costos de reparaciones, costos aproximados de todo en general, porque muchos se llevan la idea de que es nada más tengo el dinero para comprar un carro premium, pero no ven qué es lo que sigue adelante. Sí. Mantenimientos, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí es como que primero sería el primer tip que les podría dar de decir, enfóquense primero también en eso antes de decidirse por uno. ¿Y si hay una ventaja entre comprar, por ejemplo, un seminuevo, digamos, 3-4 años de uso, o comprarte uno nuevo generalista por un precio equivalente? O sea, tú que estás en este medio dices, híjole, sí vale la pena, o considera nada más esto, que bueno, nos acabas de decir los costos, pero ¿sí realmente recibes mucho más? Mira, yo diría que sí, porque digo, nos ha tocado muchos clientes, yo les comento que en vez de comprarse un carro nuevo,
tienes que pagar el depreciaciones, todo eso, lo absorbes tú como cliente de un coche nuevo. Uh-huh. Te puedes conseguir un coche 2024, 2023 seminuevo, 2022, digo, 21 y todo eso. Sí, siempre y cuando sepas o tengas consciente que tienes que revisar muy bien el carro. Uh-huh. Hay muchos lugares, hay muchos lugares de venta de coches que se enfocan en ocultar todo lo malo del carro. Okay. Entonces, ahí es donde te tienes que enfocar muy bien para hacer una buena compra. ¿Y cómo me doy cuenta? O sea, ¿cómo yo que soy una persona que soy un doctor, que digo, pues me está empezando a ir bien y quiero comprarme un X marca, ¿no? Premium. Veo de repente lotes, ¿no? Que están especializados en marcas premium o algo así. ¿Realmente están especializados? ¿O cómo puedo darme cuenta yo si me están ocultando algo o no? O sea, ¿qué puedo hacer? Mira, mi experiencia es fijarte muy bien en el tema de estructura general del coche exterior. Uh-huh. Ver condiciones que no tenga piezas repintadas. Sí hay que tener un poquito de ojo para estar viendo cuando una pieza está repintada. En caso de que no sepas, hay que tratar de pagar un avalúo. Ok. Que normalmente en la mayoría de las agencias te dan un diagnóstico de compra-venta, en caso de que no sepas mucho el tema. Es revisar marcos de puertas, marcos de cofres, generales, ver que no estén movidos algunos plásticos, en cajuela, en cofre, en puertas, todo ese tipo de cuestiones. Y ahí te vas dando una idea inicial de cómo está el coche. Hay muchas empresas que se dedican a la venta de coches premium. Donde yo vería un foquito rojo es si ves muchos carros, por ejemplo, hay mucha gente que se toma el tiempo de ver, analizar las opciones durante 2 meses, 3 meses. Si ves que donde te gustó un carro, estás viendo que no hay rotación en los vehículos, cualquier cosa. Digo, que nomás que lo veas en por fuera, ahí te da un indicio que a lo mejor no tienen tanta rotación de coches y no mueven tantos, pues. Ok. Y a lo mejor es por algo. Oye, y ese diagnóstico que platicabas, yo puedo ir a cualquier agencia, en teoría, de la marca del coche que estoy viendo y decirle, oye, quiero que me des este diagnóstico de este auto en particular, ¿no? Y pagarlo. Es correcto. Digo, tú vas a la marca, oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un diagnóstico, te pones de acuerdo con la persona que estás comprando el coche, haces tu cita normal y ya lo analizan, ya revisan todos los puntos que tienen que revisar ahí en la agencia. Aproximadamente, digo, ya depende mucho del tema de las agencias, pero están entre 4,000 pesos, 8,000, 7,000 pesos más o menos. Ya. En ese rango están los diagnósticos de compraventa. Que ahí empezamos con el tema de los costos, ¿no? Seguro muchas personas pensaron que ibas a decir 1,000, 1,500, ¿no? Correcto. Y dices, bueno, pues va, ¿no? Lo pago. Es correcto. Pero ya nos estamos pudiendo ir hasta tal vez 8,000, 9,000 pesos en un diagnóstico. En marcas premium. En marcas, sí, en marcas premium, que es el tema. Y es este tema de los costos donde, y tú bien lo mencionabas en un principio, tienes que estar consciente de que al final es un auto usado, ¿no? Y que a lo mejor tiene 10,000 kilómetros, pero en esos 10,000 kilómetros les pudo pasar 1,000 cosas. Tú por fuera ves el coche bien, ¿no? Y tú por fuera dices, está bonito, ¿no? No trae ni un rasguño ni nada, pero a lo mejor ese coche era de la tía abuela de 105 años que todavía manejaba y la suspensión la trae destrozada porque nunca veía los topes, ¿no? Es correcto. De hecho, uno de los grandes mitos que hay, que se conocen, es que cuando dicen que eran de doctores, eran banqueteros, que era de una maestra, adulta, de una doctora. De esas cuestiones ya es donde te das también otro foquito de que de raro que te pasen esas cuestiones. Nos ha tocado carros de que llegan con 2,000, 5,000 kilómetros y ya están chocados, ya están reparados estructuralmente. Entonces sí hay que fijarse muy bien. No solo hay que guiarse por el kilometraje, porque eso sí nos llama mucho la atención a veces. Sí. Si no, trae 4,000 kilómetros, está nuevo y todo eso. También hay mucho que ver, por ejemplo, cuando compras un carro 2019, 18, y tiene muy poquitos kilometrajes que te dicen que está guardado, se deterioran más los carros cuando están guardados que cuando están en movimiento. Sí. Entonces también es pues que plásticos ya, los soportes de motor, hules, todo ese tipo de cosas se van resecando, se van, se van desgastando sin uso, pero se van. Oye, y sobre todo, por ejemplo, en los autos premium, creo que puede pasar mucho este tema de que, a ver, por ejemplo, no es premium, pero recuerdo mucho así de, oye, es que un Mustang, ¿no? De 5,000 kilómetros, ¿no? Está nuevo. A ver, ojo, sí. Pero ¿qué es lo primero que haces, yo creo, cuando compras un coche como un Mustang, como un Corvette, algo así? Lo sacas y le das, ¿no? Y le das, y le das, y le das, y le das, y le das. Y a lo mejor esos 4,000 o 5,000 kilómetros es de estarle dando constantemente. Perfecto.
Y pues sí, son 4 o 5 mil kilómetros, pero equivalentes a 50, 60, ¿no? Correctísimo. Creo que puede pasar algo así también con los premium, ¿no? De que la gente los compra y es y generalmente son autos con más potencia, con mejor manejo, etcétera. Y hay que tener también en cuenta los hábitos de manejo que pudo haber tenido. Sí, mira, entre la gama premium, hay la gama premium normal, o sea, que es como la normalita, se podría decir. La de los doctores. Exactamente, y la deportiva. La deportiva, si te estoy diciendo que en la normalita de los doctores tienes que tener un estándar de revisar, en los deportivos es el doble. Sí. ¿Por qué? Porque están diseñados para eso. Digo, el primer persona que lo compró para eso, para divertirse, claro, para pisarle, para todo. El segundo, pues va a sufrir algunas consecuencias del dueño anterior. Ajá. Entonces, es revisar el doble. Vas a encontrar desgaste en llantas, vas a encontrar desgaste en todo ese tipo de cuestiones. Siempre y cuando no encuentres golpes, choques, muchos se lo llevan a los arrancones, todo eso. Sí. Es normal, para eso están estos hechos esos motores. Pero, pues, con cuidados importantes. Sí, oye, y por ejemplo, o sea, tú que estás en el medio de los seminuevos premium, ¿cuáles son los, o sea, por ejemplo, cuáles son los seminuevos o las marcas que podrías decir, híjole, yo creo que estas marcas son las más recomendables en general, ¿no? Evidentemente cada auto es un caso en particular, pero tú, por ejemplo, ¿en cuáles marcas ves más movimiento, ves más decir, mira, estas ve un poco más a la segura, ¿no? Mira, en vez de hablar de marcas, yo diría que en segmentos. Okay. Yo creo que el segmento más movido son las SUVs, uh-huh, medianas, uh-huh, y las crossovers. Ok. Ahorita está repuntando un poquito a nuestra experiencia el tema de las SUV grandes. Ok. Todo lo que es en Mercedes, todo lo que es en BMW, todo lo que es en Audi, se manejan mucho las camionetas grandes. Ok. Entonces esas como que siempre de cajón están ahí moviéndose. Ya. Yeah. Pero sí, la constante siempre son las SUV medianas. SUV medianas, ok. ¿Ah? Que son de los que más rotación tienen y todo eso. Exactamente. Oye, súper bien. Y, por ejemplo, hay opciones en Guadalajara de agencias, digo, hay lotes, pero también hay agencias de algunas marcas. Y es más seguro, por ejemplo, ir a una agencia de seminuevos premium de una marca o es como que mejor ve con un lote especializado. ¿Tú qué prefieres? Mira, ahorita hay muchos lotes que ya tienen mucho renombre. Ok. Son buenos, tienen buenos vehículos, manejan sus estándares bien. Hay otros por los cuales son conocidos la mayoría de loteros que no son, claro, tan buenos. En agencia, pues sí, o sea, si vas a ir a comprar un coche, trata de que siempre sea la misma marca, donde está el coche. Porque pues al final de cuentas ellos tienen los técnicos, ellos tienen los aparatos, las computadoras, los escáneres, todo para diagnosticar bien sus coches. Y conocen lo que les duele, lo que no les duele. Que fíjate que es muy importante esta parte de o sea, un auto premium tiene cosas que tal vez no son iguales a los demás, ¿no? Incluso hasta herramientas, ¿no? Hay herramientas especiales incluso para poder hacer algunas cosas mecánicas y eso, y que de repente no están en otros, o sea, o un lote, por ejemplo, no lo va a tener, ¿no? Entonces, creo que sí es importante lo que mencionas de, pues, lo ideal, y no nada más en los premium, yo también lo recomiendo mucho en los generalistas, que es como lo ideal es, mira, si conoces al dueño, que es tu tía, por ejemplo, que sabes que el coche nunca ha tenido ningún problema, pues ve por ese, ¿no? O sea, ya lo conoces. Si no, ve a una agencia, a su área de seminuevos, porque en teoría es donde menos problemas vas a poder tener, y en caso de tener un problema, tienes una posibilidad de una mejor respuesta, ¿no? Entonces, creo que aplica también para el caso de los seminuevos premium. Mira, otra cosa también que aplica en esos casos, uh-huh, es la seguridad con la que haces el trato. Ok. ¿Por qué? Tuvimos hace un poquito una... ¿Te parece si ahorita regresando al corte nos echamos el chismecito de, claro, esa vez que tuviste ahí una experiencia, un encuentro del tercer tipo? Sí, sin problema. Muy bien, vámonos a un corte. El número en cabina 33-1880-7641. Si ustedes quieren saber un poquito más de este mundo de los seminuevos premium, hay que aprovechar que tenemos el invitado de lujo el día de hoy para platicar un poquito de este tema que hay mucha gente que le llama mucho la atención. Así es que vámonos a un corte y regreso con más de Auto Estéreo. Encuentra el equilibrio perfecto. 91.5 de FM, Zona 3. Información y música en una sola frecuencia.
¿Te gustaría consultar a un médico sin salir de casa? Con Farmacias Guadalajara, tu médico al alcance de un clic, cada vez más cerca. Descarga la aplicación PharmaClinic Home by WOW. Realiza tu teleconsulta, recibe tu receta y súrtela en tu superfarmacia Guadalajara. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. ¿Has escuchado de Hagamos, el partido de Jalisco? ¿Hagamos? ¿Quiénes son esos? Somos el partido con presencia en todo Jalisco. Sé de ese partido, pero ¿cuáles son sus causas? Luchamos por igualdad, justicia, educación, libertades y paridad. Yo he visto que son los que se están dando un tiro por Jalisco, ¿no? Date cuenta, somos el partido que hace la diferencia. Hagamos el partido de Jalisco. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Hagamos. Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol. Este viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de junio nos visitan los Dorados de Chihuahua. Consulta el calendario de juegos en charrosjalisco.com. Te esperamos en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco. ¡Todos somos charros! La divertida comedia Princesas Desesperadas está en palco. ¿Alguna vez te has preguntado qué siguió después del Felices para Siempre? La respuesta la encontrarás en la obra Princesas Desesperadas, una irreverente y divertida puesta en escena para adultos que reúne a las princesas más famosas, quienes tratan de resolver el grave problema que presenta una de ellas. ¿Lo lograrán? Descúbrelo el sábado 3 de agosto en sus dos funciones, 18 horas y 20:30 horas. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! Celebramos el amor más grande. Haz que la sonrisa de papá sea tan grande como el amor que sientes por él. Disfruta precios especiales más hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 16 de 2024. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. El motor de Autoestéreo sigue su camino. Regresamos. Ya estamos de regreso con ustedes, amigos, y Adrián, estábamos platicando ahorita fuera del corte de otras cosas, pero nos quedamos, nos ibas a contar el chisme, a ver, una vez tuviste un cliente. Sí, hace poquito, hace, ¿qué será? Menos de un mes, uh-huh. A un compañero le tocó el caso de que uno de sus clientes quiso vender el carro, su unidad. Ok. Por afuera, pues, es obvio que vas a recibir un poquito más del dinero que a lo mejor lo que te puede ofrecer una agencia. Sí. Porque al final la agencia, pues, da garantías, tiene ganancias, todo ese claro. Tema. Y por dejarlo con otra persona, de esos famosos que los tratan en Facebook Market o en línea y todo eso, pues resulta que le dieron su cheque, la persona no sabía cómo hacer una transacción de venta de un coche, le dieron un cheque, lo depositaron, entregó papeles, entregó coche, factura endosada, todo, y al día siguiente, pues, oye, no cayó el dinero, ¿qué habrá pasado? Ajá. Todavía con el tema de que creía que iba a caer el dinero. No, pues. 3 días, 4 días, oye, no cayó el dinero. Y dije, no, pues, o sea, ya quedó en que... Se dio cuenta sola, claro. De que, pues, que fue... Fue un fraude, que claro. Fue un fraude, correcto. Sí, y eso pasa desafortunadamente en coches de cualquier nivel, ¿no? Y creo que ese es otro tema que tú nos puedes platicar mucho. Si no quieres dejarlo a una agencia porque evidentemente el precio va un poco más castigado. Castigado entre comillas, porque al final, pues, a ver... De repente se nos olvida que si tú dejas un coche en una agencia, tiene que ser negocio para la agencia. Correcto. Entonces, ¿tú qué ganas? Ganas formalidad, ¿no? Ganas el que tu dinero se te va a depositar, ¿no? Tú van a revisar que todo esté bien, los papeles, etcétera. Ganas esa tranquilidad de hacer un trato legal, ¿no? El costo es, pues, que evidentemente vas a ganar un poquito, vas a recibir un poco menos, porque ellos tienen costos operativos, tienen costos de piso, tienen costos de taller incluso, ¿no? Los que tienen sus propios talleres, etcétera, y tienen que tener un margen de ganancia, ¿no? Por fuera tú puedes ganar más, pero por fuera, y sobre todo en premiums, creo, puede pasar mucho ese tipo de cosas, ¿no? Esos fraudes. Es correcto. De hecho, normalmente la gente que compra carros premium, a lo mejor no está muy familiarizado en compra-venta de carros. Entonces es como que un poquito más probable que a la señora... pues la puedan hacer un fraude, cualquier cosa.
los tips que les puedo dar a la gente cuando vayan a comprar un carro entre particulares, cualquier cosa, es nunca acepten una operación en viernes y menos con cheque, porque ya lo depositan el viernes, se ve depositado, se ve ya en tu cuenta hasta el día lunes, a menos que sea del mismo banco. Y si es que se ve. Ajá. La otra opción es, o sea, es cuando te caiga el dinero, muévelo, ya sea a otra cuenta, a inversiones, a ocúltalo ahí en tu cuenta, cualquier cosa, y listo. En tema de papeles, pues nunca entregues papeles, nunca cuando vayas a mostrar un carro, nunca te lleves los papeles junto con el carro. Claro. Primero que vean el carro, les gusta todo eso, posteriormente pues ya se citan para entrega de documentos hasta que esté pagado el vehículo o a contraentrega del efectivo o transferencia o cualquier cosa. Sí, que ahí es una suma de buena fe de las dos partes, ¿no? O sea, porque a lo mejor la otra parte que da el dinero dice, ay, pero es que no tengo nada. Correcto. Pues sí, pero tú también dices, híjole, sí, pero si entrego papeles y coche y no tengo dinero, o sea, ahí se tiene que hacer algo de esta suma de buenas voluntades. Pero yo creo que sí, lo ideal es hacerlo en un lugar especializado como en el que estás tú y que la gente también te puede contactar, ¿no? Y te puede, me imagino, ¿no? Sí, claro. Contactar y, no sé si quieres dar algún teléfono donde la gente puede contactar si está interesada en un premium. Sí, mira, digo, igual si buscan algún vehículo, ya sea cualquier gama, mi teléfono es 3313-271337. ¿Un poquito más despacio? 3313-271337. Okay. Ahí me pueden mandar a WhatsApp, les mando fotos, les ayudo a evaluar sus carros. Cualquier cosa sin ningún problema y podemos ahí hacer algo. Oye, y por ejemplo, cuando alguien compra, por ejemplo, hay mucho temas de arrendamientos, de financiamientos. ¿Los vehículos premium también se pueden arrendar? O sea, digo, a lo mejor es una pregunta que para ti, para mí es muy obvia, pero hay mucha gente que dice, ah, no, es que a lo mejor solo se puede arrendar uno nuevo, ¿no? Claro. Se pueden arrendar hasta cierto año. Hay algunas arrendadoras que te dan un poquito más de margen de años para atrás para poder arrendar un coche. Normalmente, lo normal son dos años antes, 22, 23, en este caso, y son los que se pueden arrendar. Pero sí, siempre y cuando en la agencia tengan la posibilidad de trasladarte el IVA, que es lo que normalmente las arrendadoras te están pidiendo sí o sí. Okay. O sea, eso es lo que te piden para que puedas arrendar un coche seminuevo. Ok. Oye, y fíjate que por ejemplo acá nos pregunta Víctor, saludos desde Michoacán, ¿qué auto premium mediano comprarían para tenerlo muchos años y no tener tantos problemas con sus mantenimientos a tiempo? Un coche premium. Mira, lo que es el tema de los coches premium, yo diría que la opción que veas son muy confiables. Lo único que tienes que hacer es cuidarlo como tal, como un coche premium. Okay. A mí en lo particular me gusta mucho lo que es el clase E. Sí, de Mercedes-Benz. Coincido. O sea, a mí me gusta, ese es como, es más en la versión coupé. Digo, ahí ya se dan coupé, ya este me gusta, pero a mí en lo particular me gusta más la versión coupé. Yo me iría por algo así. Ya si es tema más familiar, pues a lo mejor una GLC, una X5, una Q5. Sí, yo también coincido en la clase E de Mercedes. Ojo, él nos dice, bueno, con un buen mantenimiento. Y es importante esta parte, ¿no? O sea, no porque sea... O mucha gente, tú lo decías al principio, tengo 500 mil pesos para comprar el coche, pero probablemente no sé que en 3 meses, al final es un coche usado. O sea, y a lo mejor te va a tocar cambiarle la batería, ¿no? O a lo mejor te va a tocar llevarlo a mantenimiento. Y pues el mantenimiento pueden ser 10 mil pesos, ¿no? Por un servicio de costo de mantenimiento normal, ¿no? Correcto. De hecho, pues el tema de los una reparación de frenos, ejemplo, en un coche premium te está costando alrededor de 24 mil pesos. Sí. Cambio de discos, cambio de balatas. Entonces, ahí es donde empieza a decaer un poquito el tema de, no, pues en vez de gastar 24, y acá me lo ofrecen en 8 mil pesos, y ahí vas mermando un poquito la calidad del coche premium que compraste inicialmente. Entonces, y luego empiezan, no, pues es que me está fallando, o sabes que no, pues está vibrando mucho, pues le pusiste a lo mejor unos amortiguadores que no son, cualquier cosa, o sea, pues... Depende de las piezas que también le vayas poniendo en un futuro. Sí, que esto que comentas es importante porque creo que tú y la audiencia y yo hemos visto, bueno, seguramente has visto estos autos premium que van de ladito, ¿no? O sea, que tienen suspensión neumática, pero pues, híjole, arreglarle sale carísimo, cuesta la mitad del coche y los ves que van con una llanta así, acostados de una llanta o de un costado, o los ves que van casi pegados al piso porque ya se fregaron los cuatro, ¿no? Y te cuesta la mitad del coche reparar. Es correcto. Por ejemplo, ahí dices de la suspensión neumática, pues es cada bolsa de aire te cuesta en la agencia como unos 40 mil pesos. Son cuatro.
Sí, o sea, entonces sí, ahí sí. Más o menos échale números. Ahorita fuera, en el corte platicábamos de, no sé, de accidentes, ¿no? Que, o sea, que tú, por ejemplo, hay un sistema, etcétera, donde tú puedes ver el historial más o menos de los coches y dices, bueno, te dice, ¿no? Un costo, ¿no? Tuvo una reparación de 200,000 pesos. En un clase E puede ser la parrilla y los faros, ¿no? Correcto. En un Versa, pues es la mitad del coche. Es correcto. Con eso te das también una idea del tamaño del accidente que tuvo a lo mejor un coche, ¿no? Es correcto. Es decir, 100,000 pesos para un coche premium en un accidente, pues a lo mejor no es tanto. Sí, como dices, puede ser la calavera. Un faro y la parrilla. Y la parrilla, cualquier cosa. Entonces, pues sí, hay que considerar ese tipo de cuestiones. También el tema de seguros, pues también hay que estarlo viendo, que se encarecen un poquito más. Ahorita ya no tanto, pero sí son más caros, al final de cuentas. Sí, porque al final la reparación en general es más costosa, ¿no? Y eso de repente... es que, no sé, Mercedes tiene seguro carísimo. No, Mercedes no asegura coches. O sea, la aseguradora lo tiene caro porque sabe lo que cuesta reparar un vehículo premium, ¿no? Es correcto. Oye, ¿y tú, por ejemplo, cuál es tu premium favorito? O sea, tú ahorita platicabas del clase E coupé, pero si hoy saliendo de aquí fueras contigo mismo, Adrián, ¿qué dirías? Oye, ¿tienes tal coche? Mira, ahorita también sale el E coupé, pero sí me quedaría con un E coupé, un E400. Que es el de 6 cilindros. Oye, no sé si has visto, no sé si ahorita que venías, no sé por dónde venías, pero aquí, si vienes por López Mateos y tomas Mariano Otero hacia la Expo, está un restaurante de carnes muy famoso, ¿no? Sí. Y pasando así a media cuadra, una cuadra, hay una placita abandonada, ¿sú? Sí, sí, sí. Y ahí tienen un, creo que es un SLQP, okay. O un E-Coupé, no estoy seguro cuál es, que es como de los 90s del cuadrado, y tiene ahí meses, está estacionado en la esquina. Ya está de ladito, de un lado, ¿no? O sea, las llantas ponchadas, la suspensión. Sí, sí. Pero lo ves y te da esta tentación de, ¿y si lo rescato? Sí. Yo creo que cualquier persona que ve un carro de esos dice eso. Ajá. El problema es, ¿cómo lo haces? Sí, sí, claro. y que el dueño quiera venderlo. Sí, bueno, de entrada, ¿no? De entrada, empezando sí, por ahí. Sí, pero sí. Son todos los carros, por ejemplo, en tema de Mercedes-Benz en este caso. Pues sí, o sea, los ves y... pues sigues volteando a verlo, sigues enamorado de ese carro que viste por primera vez y dices, yo me acuerdo de niño que lo vi, cualquier cosa, siempre es esa imagen. Oye, entonces, antes de despedirnos, la recomendación es buscar un lugar oficial, un lugar formal, para bien establecido. Y también, como dices, ¿no? Si te gusta, si lo ves y todo, vale la pena dárselo por lo menos una vez en la vida, ¿no? Sí, al final de cuentas, nos vamos a ir. Sí, claro. Entonces... aprovechar, digo, tampoco es despilfarrar, nada más gastar por gastar, pero digo, si te puedes dar la opción de manejar un coche premium, la verdad vale 1,000% la pena. Sabiendo que hay lugares formales y vehículos que sí valen la pena ahí afuera, ¿no? Sí, claro, digo, primero acérquense a una agencia formal y vean las opciones, los manejan, todo ese tipo de cuestiones y de ahí parten ahí a ver qué les gusta. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Estoy seguro que no será la primera vez que estés acompañándonos también para aplicar este tema. Gracias por el tiempo y por visitarnos el día de hoy. No, pues gracias a ti. Gracias y, amigos, es un momento de que yo me vaya. Sigan con la programación de Zona 3. Nos escuchamos el siguiente sábado. Bye. La información al momento. El canal con